El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 24 de noviembre. De la profecía de Daniel. En aquellos días, el rey Baltasar ofreció un banquete a 1000 nobles del reino y se puso a beber delante de todos. Después de probar el vino, mandó a traer los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había cogido en el templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y los nobles, sus mujeres y concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y concubinas. Apurando el vino, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera. De repente, aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoco del muro del palacio, frente al candelabro, y el rey veía cómo escribían los dedos. Entonces su rostro palideció, la mente se le turbó, le faltaron las fuerzas, las rodillas le entrechocaban. Trajeron a Daniel ante el rey, y éste le preguntó, ¿eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea al rey mi padre? Me han dicho que posees espíritu de profecía, inteligencia, prudencia y un saber extraordinario. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y explicarme su sentido, te vestirás de púrpura, llevarás un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey. Quédate con tus dones y da a otro tus regalos. Yo leeré al rey lo escrito y le explicaré su sentido. Te has rebelado contra el Señor del cielo. Has hecho traer los vasos de su templo para brindar con ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y concubinas. Habéis alabado a dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de piedra y madera, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que al Dios, dueño de vuestra vida y vuestras empresas, no lo has honrado. Por eso Dios ha enviado esa mano para escribir este texto. Lo que está escrito es contado, pesado, dividido. La interpretación es esta, contado. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el límite. Pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino se ha dividido y se lo entregan a medos y persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Astros del cielo, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Vientos todos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les echarán mano. Los perseguirán entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán, y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Avanzando con la iglesia en esta reflexión en torno al libro del profeta Daniel, llegamos hoy al capítulo 5, donde se narra esta historia triste y esperanzadora a la vez, de cómo Dios mismo hace respetar sus realidades sagradas. Ya había muerto Nabucodonosor, el rey tirano, había quedado su hijo como rey Baltasar, que era peor que el padre. Y en medio de una borrachera, con reyes de otras naciones, concubinas y otros, mandó traer los vasos sagrados que habían robado del templo de Jerusalén para tomar sus licores y sus manjares en ellos, una forma de mostrar su poderío. Y después de esa fiesta tan triste, ven un signo un poco espantoso: dos dedos, solamente los dedos, escribiendo sobre la pared en una lengua extraña, tres palabras. Ni Baltasar, ni sus sabios, ni magos eran capaces de entender lo que decía allí. Entonces mandan a llamar a Daniel, a quien ya había dotado con la capacidad de interpretación y con sabiduría superior. Y Daniel las va a interpretar después de hacer la denuncia. Y le dice Daniel: todo lo que te ha pasado ha sido por haber injuriado y ofendido las tradiciones del único Dios verdadero, por estar dando culto a tus dioses de plata, oro, bronce, piedra y madera. Esa es una primera lección. Todo aquel que injuria a Dios, la vida misma se encarga de cobrar sus injurias, porque con Dios no se juega, a Dios no se le ofende, no porque sea castigo divino, sino porque la misma realidad de la vida se encarga de demostrarle a uno que estaba equivocado. Muchas de nuestras generaciones van pasando por esas etapas de rebeldías en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra de los valores religiosos. Y cuando la vida le da la vuelta, los ve uno aquí arrodillados orando por lo mismo que oraban los padres, al mismo Dios que ellos cuando estaban jóvenes se burlaban de sus padres, porque la vida es un ciclo. Por eso Dios se encarga a cada uno de nosotros de traerlo a su encuentro en el momento que él considere oportuno. Y luego le va a interpretar las tres palabras, que eran contado, pesado, dividido. La interpretación seguramente no le agradó mucho al rey, pero era lo que iba a suceder. Los días de él como rey y su reinado estaban contados, es decir, su poder estaba a punto de terminar. Pesado, le faltaba peso para agradar a Dios y para ser un buen rey y una buena persona. Se había quedado a mitad de camino. Y dividido era lo que iba a venir. Ese reino se iba a dividir, iba a ser presa de otro imperio superior. Esas palabras tendríamos todos que aplicarlas a nosotros mismos. Todos nosotros, sin excepción, tenemos los días contados. No sabemos cuántos serán. Por eso muchos salmos dice: Señor, enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Cuando uno sabe que en este mundo va de paso, pues termina por agradar a Dios en cada jornada, porque tal vez sea la última. Algunos de las nuevas generaciones tenían en su ideario que mientras estaban jóvenes y adultos podían hacer y deshacer, que cuando llegaran a viejos pues se arrepentían y se iban para el cielo. Y nadie tiene la vida comprada y nadie sabe cuál sería su momento final. Tal vez nunca lleguemos a ser viejos. Y por eso la jornada que hoy nos da es todo lo que tenemos para ser felices, hacer felices a los demás y agradar a Dios para obtener el cielo. Y por eso es muy sensato que no olvidemos que somos contingentes, pasajeros, y que nuestros días están contados. Eso lo tenemos claro. Las otras dos tenemos que pensarlas muy bien. Cuando Dios nos pese, como fruto de nuestras buenas obras, cuando vayamos a su encuentro personal, si fuera hoy, en esta jornada, ¿qué tanto peso tendríamos? Yo me siento satisfecho como he llevado mi vida hasta hoy.
Si hoy fuera llamado por el Señor, me iría tranquilo. Tendría que decirle: Señor, dame un placito, tengo cosas pendientes por realizar, perdón por ofrecer, servicios por dar, obras de caridad por realizar. Tal vez no tengamos esos plazos. Por eso, al momento que Dios llegue, tienen que encontrarnos dando fruto. En el Evangelio hay una parábola muy cruda del Señor, de aquella higuera que el Señor maldijo porque alguna vez caminando mandó la mano a coger higos y no había ni uno. Y dice el evangelista que no era la época de cosecha. Era lógico que no hubieran higos, pero el Señor la maldijo por no tener higos. Y dice: ¿pero por qué tan injusto? Porque Dios viene a nuestro encuentro y cuando llegue tiene que encontrarnos dando fruto. No nos puede encontrar estériles ni esperando para después. Tiene que encontrarnos con frutos en nosotros. Ese es el peso que más adelante Pablo dirá en sus cartas. Hay que esforzarse por alcanzar la talla y estatura de Cristo, por tener el peso adecuado como cristianos, porque lo hemos imitado y lo hemos seguido. Al final de los días vendrá el momento de la división. Si vamos al infierno, si vamos al cielo, si vamos al purgatorio. Temas que a algunos les parecen escabrosos, a otros les parecen cuentos de hadas, pero son realidades de fe. Después de ese momento del juicio vendrá la compensación o el castigo. Algunos han querido sembrar en la mente de muchos una falsa misericordia de Dios, que al final de los días, como Dios es tan bueno, pues nos dirá a todos: hagan lo que hayan hecho, van todos para el cielo. Eso del infierno era por molestar, eso de los mandamientos era por molestar, todos para el cielo, y no es así. Dios es misericordioso, pero también es justo, y dará a cada uno según el fruto de sus esfuerzos. Por eso nuestra vida en este mundo no tiene que moverse por miedo a ir al infierno, tiene que moverse por la alegría de disfrutar del cielo. La propuesta de Dios ciertamente es una en Cristo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la propuesta de Dios. Pero la propuesta de Dios no es obligante. El que no quiera se aparte y se separa, y tiene que experimentar su propia soledad y angustia de estar lejos del Señor, de su realidad de infierno, que es descrito por Jesús en los evangelios como un lugar solo, de llanto y rechinar de dientes, con la figura del fuego. Así como el fuego atormenta el cuerpo, así un ser espiritual se siente atormentado en soledad y lejos de Dios. Esa es la realidad del infierno de aquellos que voluntariamente dijeron no al Señor, o con sus palabras o con sus obras. Aquellos que les faltó peso, talla y estatura para imitar al Señor. Luego, en el texto del Evangelio, seguimos en el capítulo 21 de San Lucas. Continúa el Señor anunciando lo que vendrá después de su muerte y después de la destrucción de Jerusalén, que serán realidades de persecución. Les van a echar mano, los van a perseguir, los van a entregar en manos de las sinagogas, los van a encarcelar, los van a torturar. Ustedes no se preocupen por defenderse, yo mismo pondré en sus bocas las palabras de defensa. Tendrán ocasión para dar testimonio en medio de esas persecuciones. Es más, hasta su propia familia se volverá contra ustedes, que fue justo lo que pasó después de la muerte de Jesús, que muchos judíos quisieron abrazar el Evangelio, y muchos papás y abuelos judíos preferían ver a sus hijos en la cárcel o muertos que verlos cambiados de religión siguiendo a ese tal Jesús de Nazaret, y muchas familias se dividieron. Pero algunos prefirieron perder la familia con tal de abrazar la fe. Y vinieron momentos difíciles en esos primeros años de cristianismo. Hoy por hoy, entre nosotros, seguramente físicamente no somos perseguidos por creer en Cristo. Pero quien es valiente y se atreve a poner sus valores religiosos por encima de todo, fácilmente es estigmatizado, es criticado, es llamado fanático. Todo lo que tenga que ver con realidades de fe, para mucha gente es fanatismo. Pero para aquel que sigue un equipo de fútbol y se hace matar, ese es amor a la camiseta, eso no es fanatismo. Pero quien viene y aplaude en una alabanza, sí es fanático.
Hasta esos extremos hemos llegado. El fanático es aquel que sigue un principio que no lo salva. El hombre religioso es aquel que entrega todo por el Dios que da la vida y la devuelve. Ese es el caso nuestro. Por eso no hay nada que temer. Muchos, por defender sus principios religiosos y sus verdades de fe, han perdido amigos o se han enemistado incluso con la familia, sobre todo cuando van creciendo en medio de algunos familiares o amigos medio ateos o medio protestantes que critican, por ejemplo, los signos religiosos que hay en casa. Entonces llega el protestante amigo: baje esa imagen de la Virgen, eso es pura idolatría. Usted no puede ceder a eso, pues si no le gusta verlo, no venga a mi casa y punto. Es así de claro. Pero muchos, por conservar una amistad, terminan por despojarse de todos los signos religiosos. Y el espíritu del mal se disfraza de muchas maneras. Y a veces muchos pierden la misa dominical porque justo cuando iban a salir, llegó el amigo ateo de visita y siempre va el domingo, porque no tiene nada que hacer, pero nosotros sí tenemos que hacer. Y es venir a santificar la jornada. Deja al amigo viendo televisión y véngase para misa. Esa es su obligación como cristiano. Eso por poner algunos ejemplos. Por eso hay que perseverar en el seguimiento del Señor, aunque tengamos amenazas y críticas exteriores. Si nos critican por ser fieles al Señor, bendito sea Dios. Pero si nos critican y persiguen por haber sido calaveras, por pecados y errores, eso ya es otra cosa. Eso ya no es persecución por la fe. Eso ya es consecuencia de nuestros malos actos. Por eso no todo al que matan o persiguen es un mártir o un perseguidor por la fe. Hay que mirar cuáles son las motivaciones. Y eso es lo que tenemos que revisar delante del Señor. Finalmente, celebramos hoy con toda la iglesia esta fiesta de los mártires vietnamitas del siglo XVII y XVIII. Más de 117 mártires, obispos, sacerdotes, laicos como ustedes, que por el solo hecho de haberse hecho bautizar, fueron perseguidos por el régimen de la época en Vietnam. Martirizados por creer en Cristo. Siempre los mártires nos interpelan. En estos días hemos celebrado varios mártires. Yo también le repito la pregunta a todos: si hoy fuéramos perseguidos por la fe, ¿tendríamos interés para decir yo persevero en mi fe? ¿O daría la espalda como hicieron tantos en la época judía y en la época cristiana? Preguntémonos: ¿yo qué he sido capaz de dejar atrás con tal de estar con el Señor? Quien no ha renunciado a nada por Dios es porque nunca ha seguido a Dios, porque el seguimiento del Señor siempre implica renuncias, de espacios, de gustos, de ideas, de personas. Hay que podar todo aquello que impida mi desarrollo en la fe. Pero a veces renunciamos por otras razones y muy pocas veces por las razones de seguir al Señor.